Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. cuántica, un gran profesional. Vamos con la presentación y volvemos inmediatamente. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Así que, ¿te gusta comer? ¿Pero te hace bien lo que estás comiendo? De eso estaremos hablando el día de hoy. ¿Y por qué estoy comiendo? Si no me doy cuenta de lo que estaba comiendo. Mira que estoy obeso. Ah, el día de hoy con Leonel Alberto Rojas, el terapeuta de Puente Alto, ya junto a toda la, la comunidad y amigos. Terapia integrativa, homeopatía, biodecodificación emocional y medicina cuántica. Leonel Alberto Rojas, le voy a activar el micrófono para que se presente una vez más. Mira el programa número 21 de este ciclo saludablemente familiar. Bienvenido, Leonel Alberto, Estudio 2. Hola, ¿qué tal, chiquillos? ¿Qué tal, queridos auditores de la radio Puente Alto? Gracias por la presentación, mi querido Juan Carlos Paredes. Claro, en la época en que estamos eh, hoy día viviendo, se acerca el verano, ya la gente se empieza a sacar un poco de ropa. Las mujeres, especialmente, comienzan a preocuparse cada vez más de que en este periodo, y más aún de pandemia, todo encerrado, fuimos acumulando ciertas sustancias que no quisiéramos que se vean en ciertas partes del cuerpo que quisiéramos que se nos vean mejor. El enfoque para. Analizar el tema de por qué subimos de peso es muy variado. Ustedes pueden concurrir a un nutricionista para que les haga una dieta. Ustedes pueden ir a un asesor, eh, los que pueden, uh, a un asesor de un gimnasio para bajar de peso haciendo ejercicios. Distintas cosas, ¿ok? Hoy yo les quiero comentar un poco acerca de otra, una técnica terapéutica. A cortar el pelo, Juan Carlos. Aquí ahora me veo en la cámara, estoy medio chascón. Ya. Oye, eh, una técnica terapéutica muy joven, que funciona muy bien, que es la biodecodificación emocional de enfermedades. Yo pertenezco a la escuela original de biodecodificación de Christian Fletch, la escuela francesa, la original. Y por lo tanto, yo llevo mucho tiempo en formación y estamos constantemente revisando nuestros conceptos, nuestros conocimientos. Al respecto, yo les puedo contar varias cosas interesantes respecto de la biodecodificación, valga la redundancia. Yo puedo, lo que hoy día yo les voy a comentar es cuál es la explicación de por qué, ¿no es cierto?, usted sube de peso sin proponérselo. La forma en que se trata este problema requiere ciertas técnicas terapéuticas, que son las que nosotros aprendemos, en la escuela de biodecodificación original de enfermedades de Christian Fleisch. Eso se llaman protocolos. Hay una formación muy completa que incluye muchísimas áreas. Por lo tanto, esto no es de aficionados. Yo le voy a decir cosas a lo mejor usted la encontrará entretenidas, interesantes, pero por lo menos para que tenga cierta explicación. En este horario y a esta hora con este lapso de tiempo que disponemos, este tema da para mucho, así que yo le voy a hacer una presentación lo más amplia posible. Y Dios mediante, presupuestos mediante, Juan Carlos, podamos seguir desarrollando este tema de una manera consistente. Yo tengo toda la voluntad, toda la disponibilidad para mis queridos auditores de la Radio Puente Alto. Tengo mucho aprecio, mucho cariño por esta comuna. Eh, no voy de candidato a nada, así que no estoy vendiéndome acá. Así que bueno, Juan Carlos, cuando tú me digas no nomás, eh, por favor, cuéntame cómo estamos saliendo, cómo está el audio. Mira, estamos saliendo de gran nivel y antes de entrar con todo al, al, al programa, vamos a mirar la música para activar a la ya, gente. Se vamos a presentar ya, pero, una, un grupo valdiviano, dan... nombre La Rata Blucera, y el tema se la llama Rata Santa Blusera. Blusera. Por Acuérdense, señora. Causas emocionales de la obesidad con Leonel Alberto Rojas. Saludable. Si bien? puede tener, si puede tener en la mano un papelito para Muy que anote algún. Mente. mi actuación. Mi actuación. Cuando se iba, le dije, negra, tengo una cola. Si me acompañas, busco un pretexto mucho mejor. Y caminamos hacia el banco de una plaza que le llaman Brasil. No era tan lejos para despertar de un sueño para sobrevivir Y nos quedamos tanto rato en silencio sin saber qué decir Un perro nos ladró y en un salto deslizamos una risa fútil La conocí en la estación Santa Lucía. Ella miraba los buses llenos del terminal. Le dije, negra, vamos para el sur, vamos a Valdivia. Me dijo, bueno, no pierdo nada, hay que probar. Nos instalamos en niebla, perdón, en los molinos. Mira, tan simple, no podíamos tener todavía más. Yo deshacía canciones, ella armaba collares cada semana. Fumando pasamos el tiempo y sin querer dejamos de trabajar. En una noche de temporal me dijo negro, yo no doy más. Todo era un juego y sé que es malo jugar. Solo quería experimentar. Ya me cansé de tanto blue. Quédate con tus cancioncitas, sin dinero no pagamos la luz. La conocí en la estación Santa Lucía. Me dio su amor, me dio su sexo, me dio su arroz. Me dio un portazo en mis creencias, en mis costillas. Y me dijo seria, que sin dinero no se salva el amor. Me dijo seria, que sin dinero no se salva el amor. Me dijo seria que sin dinero no se salva el amor. No este se salva el amor. Gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Ya estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música. Mides un metro ochenta y pesa ciento veinte kilos. ¿Qué pasó ahí? ¿No te diste cuenta en qué momento comenzaste a comer de más y el daño que te estabas provocando? Sí, lo sé, Juan Carlos, pero algo, algo me lo impedía, no sé qué es, me dice por acá Emilio Artiaga y la señora. Claudina Fernández me dice: Mira qué importante, yo no sabía que el manejo de mis emociones me podía causar tanto daño, el no manejo de mis emociones tanto daño. Vamos al estudio 2, háganle pregunta al terapeuta 22872 siete, o bien al más 569-8214-0114. ¿Estás seguro que estás en tu peso? Ajá, vamos con Leonel Alberto. Bien, oye, eh, es verdad, las personas piensan hoy día. Hay una disciplina, hay una creencia que todo se resuelve con un remedio, una pastilla o un set de pastillas. En realidad, el tema del sobrepeso es muy amplio cuando tratamos de explicar. O encontrar la manera de, re, de revertir ese proceso. Hay que echar mano a distintas áreas. Yo hoy día voy a tocar una parte del espacio, la biocodificación emocional, conflictos. Y también vamos a hablar de otro tema que es muy común que las personas explican su repetida eh, ingesta de alimentos en horarios no aptos ¿eh? a la ansiedad. Y también eh, otro enfoque que tiene que ver con nuestra salud intestinal. Así que. Eh, yo te agradezco, Juan Carlos, y a propósito, aprovecho de contarle a los auditores que Juan Carlos acaba de terminar su, un diplomado universitario en la Universidad Verde Iberoamericana, espectacular. Te felicito porque él está capacitándose en las neurociencias. Y cuando hablamos de estos temas, otra área que hay que abarcar también para enfrentar el problema, no solamente del sobrepeso, sino que también de ciertos hábitos, de ciertas conductas y también del de los procesos de inflamación del cuerpo, es muy importante conocer cómo funciona nuestro cerebro, nuestros mecanismos de pensamiento, en el sentido, Juan Carlos Paredes también está, es un hombre, yo lo conozco muy preparado, él está constantemente preocupado de, de tener nuevos conocimientos para poder ayudar a la gente. Pero bueno, metámonos en el tema de la biodecodificación emocional de enfermedades y hoy día vamos a hablar de sobrepeso. ¿Cuál es el origen emocional y los conflictos biológicos de la obesidad y el sobrepeso? Esa es la pregunta recurrente. Primero recordar que nosotros contamos en nuestro, nuestro cráneo, en el cerebro, en el cuerpo, de una parte muy importante de procesos de pensamiento que es la parte inconsciente. Cuando hablo del inconsciente, señora, no estoy hablando de su marido, ¿ya? No, el inconsciente es esa parte de nuestra mente que controla muchos procesos biológicos que nosotros no tenemos idea que están ocurriendo. El ritmo respiratorio, el, la intensidad del pulso del corazón, eh, la secreción de hormonas cuando tenemos un riesgo, eh, generamos una hormona. Nosotros no pensamos necesito adrenalina el cuerpo porque hay una instrucción del inconsciente sobre el cerebro y el sistema neurológico que hace que se gatille la emisión de esa hormona, por ejemplo. O bien cuando estamos en un, no sé, un cuchicuchi, estamos tranquilitos y entonces nos sentimos felices, entonces se libera serotonina, endorfina, una serie de cosas de las cuales nosotros no estamos conscientes. Lo mismo hay que tenerlo muy presente cuando hablamos de los conflictos biológicos que dan origen al sobrepeso. Un conflicto biológico es un proceso involuntario. Es el inconsciente que regula nuestro cuerpo, que entiende que para mantenernos vivos, para solucionar un conflicto, él genera una respuesta biológica. No tiene que ver con procesos mentales. Repito, estas son cosas inconscientes. De ahí entonces eh, podemos entender por qué hay una señora o hay una Lola que mientras más preocupada está de sus exámenes, más engorda. O bien tiene hambre en momentos en que no corresponde. Pero hay conflictos más de fondo. Y los conflictos relacionados con la obesidad y el sobrepeso involucran muchos incluso subconflictos y hay que ir analizándolos uno a uno. La verdad que es un tema bastante extenso que nos daría para hablar bastantes horas. Pero la idea es tratar un poco de mencionar, un poquito resumido, cuáles son los conflictos más destacados con relación al sobrepeso y a la obesidad. Más que nada para que ustedes tengan cierta orientación sobre con qué cosas puede estar relacionado y para que ustedes pongan atención a sus procesos de pensamiento. Recordemos que los shocks emocionales, estos, estos impactos que nos graban ciertas cosas en nuestro cerebro y que después generan un comportamiento involuntario, son aquellos conflictos que se viven bajo ciertas condiciones. Y esto es lo que caracteriza la biocodificación emocional. Tiene que ser una situación que se vive por sorpresa, de la cual no hay escapatoria posible, que no la comentamos con nadie. ¿Ya? Hoy día se levantó, se fue a vestir, está, no sé, pilucho o pilucha, y se mira en el espejo y descubre que tiene rollos. Y esto... No se había percatado porque pasó una, una, un año encerrado a la persona y no se dio cuenta cómo le cambió el cuerpo en este, en este proceso. Y eso le genera un shock. O incluso puede haber otro tipo de shock. Y ahí me voy a meter ahora. La idea es tratar entonces de mencionar, de una manera resumida, le decía, cuáles son los conflictos más destacados con respecto a sobrepeso y la obesidad para que ustedes tengan una manera de enfrentarlo. Si no tienen a mano la atención o el servicio de un buen psicobioterapeuta, hay que hacer una consulta específica a la persona. Viene una persona a mi consulta y me dice, sabes qué, yo me doy cuenta que hago dietas, eh, eh, hago un montón de cosas, no como tanto, pero estoy con esta espalda, no me soporto la guata, ya mis piernas están más gruesas de lo que yo quisiera, a pesar de que yo camino, etcétera. Y en ese caso, lo que hace una persona que está preparada para esto, empieza a buscar cuáles son los conflictos que le llamamos programantes. Porque a la medida que vamos liberando esos conflictos programantes, entonces podemos ver de qué manera nuestro cuerpo empieza a recuperar peso, un peso equilibrado. Para esto se requiere un cierto tiempo en la consulta. Hay momentos en que una persona encuentra el conflicto programante en 20 minutos, media hora, y en 45 minutos está lista. En cambio, hay otras personas que tienen otro nivel de complejidad para la cual se pueden requerir varias sesiones, varias conversaciones. Básicamente, lo que hace un psicobioterapeuta es acompañar. Nosotros no reemplazamos el diagnóstico médico. Nosotros no diagnosticamos. Lo que hacemos nosotros, los que sabemos esta técnica, acompañamos a la persona en recuperar su estado de salud y, y, y cómo sale adelante de otras enfermedades. Somos una técnica auxiliar, si se quiere. ¿Ya? Uno de los conflictos más importantes que generan sobrepeso es el conflicto del abandono. El conflicto del abandono. El conflicto del abandono ocurre cuando una persona se siente sola, se siente abandonada, no se siente unida a un clan, a una familia, siente que no pertenece a ninguna cosa y que no está integrada en un grupo. A eso le llamamos clan. El clan familiar, esto viene, es un concepto más... Eh, Amplio, digamos, el clan es toda la familia: es el, el abuelo, la abuela, el, el papá, la mamá, los tíos, los amigos, los compadres, eh, los hijos, los primos, las guaguas, todo eso, que es como un árbol hacia abajo, todo eso es un clan. Y esta fue la forma en que la especie humana logró sostenerse en un desarrollo evolutivo durante miles de años, enfrentando muchas circunstancias difíciles, tanto climáticas, guerras entre etcétera, hambrunas, se. Eh, agruparon en clanes y de esta manera ellos fueron sobreviviendo, sobre todo protegiéndose a nivel familiar. Los clanes después se juntan en tribus, bueno y eso ya tiene que ver con un tema más eh, histórico y, y que para otro programa. Eso a veces lo tratamos en los programas de la noche. Recordemos que los días jueves en la noche va mi programa Salud y Espíritu donde desarrollamos estos temas mucho más a fondo. Entonces quedamos en que si la persona se siente abandonada, que no pertenece a un clan y que no está integrada dentro de un clan, entonces ella genera un miedo a no sobrevivir. Por eso le hablaba del clan, por eso le hablaba de los procesos de sobrevivencia de la especie humana durante miles de años. Biológicamente, nuestro inconsciente sabe que no podemos sobrevivir solos en la naturaleza. Necesitamos un clan. Necesitamos protegernos dentro de un grupo de todas las amenazas y todos los depredadores o enemigos que podamos encontrar por ahí. Por lo tanto, para una persona con ese conflicto de abandono, la solución biológica que le da su inconsciente es generar más peso para generar más grasa para protegerme y al mismo tiempo contar con recursos para poder alimentarme y sobrevivir. Así que... Esa grasa que voy acumulando en el cuerpo se podrá ir alimentando el cuerpo de ella para no morir, para no morir de hambre y no morir abandonado en la naturaleza. Y aquí hago un punto. Nosotros ya no vivimos en clanes, nosotros ya no vivimos en la naturaleza. Sin embargo, nuestro inconsciente no lo sabe. Nuestro inconsciente está programado por miles de años para mantenernos vivos. Por lo tanto, si nosotros no estamos atentos. A nuestros procesos de pensamiento, si no le agregamos conciencia, dejamos que nuestro inconsciente, es decir, la inconsciencia de ese cerebro automático con el que contamos, trabaje por su cuenta. Y entonces nos pasa que subimos de peso, por ejemplo, encerrados durante meses, a, aislándonos por miedo a un bicho y, a, y sintiéndonos solos, sintiendo que no estamos protegidos. Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos a sentirnos abandonados y empezamos a llenarnos de grasa porque nuestro inconsciente entiende que no vamos a poder sobrevivir porque estamos solos y por lo tanto hay que acumular energía hay que acumular alimentación eh, para poder recurrir a ella en estos momentos de conflicto que se nos, ve, se, nos veci, se nos avecina según el razonamiento medio irracional de nuestro inconsciente eso es lo que trata eh, la biocodificación emocional de enfermedades. Consiste en buscar dentro de los procesos de pensamiento que están ahí escondidos un conflicto programante que fue el que dio origen a una cierta conducta que posteriormente después pues, nos lleva a sentir ciertas emociones que nos generan problemas de salud. Hoy día estamos hablando de la obesidad, pero el otro día estuvimos hablando del cáncer, del cáncer de mama, no sé si se acuerdan. Y en general, hoy día, les repaso. Yo no sé leí por ahí no hace mucho que ya se reconoce que más del 97 o 98 por ciento de las enfermedades tienen una causa emocional que es lo que gatilla todo porque claro como nosotros hemos ido cambiando nuestra forma de vivir estamos en una ciudad estamos viviendo una vida en comillas civilizada pero nuestro inconsciente no se ha adaptado no nos hemos asimilado a estos cambios y él sigue pensando que estamos enfrentando peligros como hace miles de años pero sigamos si nosotros en la sociedad que vivimos eh, sabemos que una persona sola no puede sobrevivir si nuestro inconsciente lo interpreta va a generar esta respuesta ten en cuenta que el inconsciente nuestro inconsciente ve el mundo de una forma muy biológica y muy básica, no sé si les queda claro. Y por tanto, para poder entender nuestro mecanismo de solución inconsciente, tenemos que comprender el sentido biológico de cada uno de los órganos de nuestros procesos biológicos con los que contamos. Dime, Juan Carlos. Vamos a ir a una ¿No? breve pausa, están interesantes las conversaciones. Olivia Zúñiga me dice, oiga, don Leonel y Juan Carlos. Entonces, ¿yo engordo porque no sube gestionar mi ansiedad cuando me separé de mi marido? Esa es la pregunta número uno que te dejo para, para la vuelta a la canción. Bien. Y la pregunta número dos la envía Ezequiel Ortega, que es un muy buen amigo, y me dice: Mira, yo estoy de acuerdo en lo que él dice, pero en los colegios y en ninguna parte nos educaron en términos de cómo comer saludablemente. Es decir, eh, coma cualquier porquería, alimentos procesados cuánta importancia le da a ese tema el señor que está hablando en la radio. Pero antes, vamos a ir a la música, ¿te parece bien? Con un Dale. grupo de gran calidad que nos va a activar. El otro día vi, pero papá, ¿de qué estás hablando? Ninguna base científica. ¡Ay, me reía! Ellos son Miguelitos Ramonero. ¡Qué buena! Esta vez tú me dijiste, mira lo que hiciste. Mal amor, tú me diste, vino para parar todo el dolor. Te lo digo yo por esta vez. Ya no que nada, menos tu mirada. En un segundo de mi cabeza para poder controlar. Ve un segundo de esta conciencia para poder respirar. Y otra vez tú me dijiste, mira lo que hiciste. Mal amor, yo te di, vino a parar todo el dolor. Te lo digo yo por esta vez. Te lo digo yo por esta vez también.

Disfrutando de buena música, compartiendo la música chilena, este grupo de punk rock denominado Miguelito, para la gente que me está preguntando, suena bastante bien, han estado varias veces en Puente Alto y tienen una propuesta de la gente, de la calle, un buen grupo, suena bastante bien, el bajista excelente, el guitarrista fenomenal. ¿Viste que son buenos? Volvemos nuevamente con Leonel Alberto Rojas y que para que pueda responder las preguntas y seguir abordando esta importante temática, ¿de qué estamos hablando en la radio, señora, usted que se incorporó factores emocionales de la obesidad? Estudio 2, Leonel. Vamos. Entonces, a propósito de lo que nos comentaba la señora Olivia, uno de los conflictos más importantes para generar grasa y sobrepeso es el conflicto del abandono. En este caso ya tendría que ver cómo vivió la separación, cómo fue que la enfrentó porque ahí pueden haber otros conflictos también que se le pueden haber gatillado a Olivia en el proceso en los conflictos previos a la separación. Pero cuando ya ella pierde la protección del marido, ojo, señor Olivia, cuando pierde, recuerde lo que estuvimos hablando hace un programa pasado acerca de los problemas de mamas cuando no se siente protegida en el nido, cuando hay un drama en el nido, no solamente puede haber un conflicto que genere sobrepeso, sino que también podría haber, si se maneja mal las emociones, podría haber otro problema también. Y lo mismo que nos comenta nuestro amigo Ezequiel Ortega, claro, en no hay un proceso, no hay, no hay educación adecuada para los tiempos que corren. Cuando nosotros pensemos hace unos 20.000 años atrás, yo no estaba, usted tampoco, pero en cómo consistían los procesos educativos de los, de los cachorros. Ya de, lo, de los hijos, ellos hacían lo que hacían los papás, entonces veían que el papá comía, el papá o la mamá le enseñaban a comer ciertas cosas, lo que recogían por ahí en la naturaleza, en el bosque, bajo tierra o lo que cazaban. Hoy en día, lo que hace el hijo, lo que hace la hija, hace lo que el papá y la mamá hacen. Si ellos comen papas fritas, si comen ketchup, si le meten bebida caseosa, si comen mal, ellos también van a comer mal. Entonces, hay familias en donde los abuelos tuvieron diabetes, los padres tuvieron diabetes, y por lo tanto los hijos dicen, ah, ya, esto es hereditario, yo también voy a tener diabetes. No, pues si lo que serían son los conflictos, son los hábitos. Ya. Entonces, quedamos en que si nos sentimos apartados del clan, eso genera un conflicto de abandono. Puede también, en la acumulación excesiva de grasa en lugares que no adecuados, no muy estéticos, tiene que ver con un conflicto programante en relación. A la madre y a nuestros primeros años de vida. Esto es importante. Es muy importante y también se trabaja mucho en la bio: es analizar con la persona, con el consultante, los shocks emocionales que puede haber vivido en su primera infancia. Y allí se pueden encontrar muchas explicaciones a las cosas que está viviendo la persona ahora de adulto. Si no se encuentra nada, incluso nosotros vamos a ver qué es lo que pasó mientras estaba en el vientre materno. Sin ninguna magia, sin ninguna cuestión, no, no, es un trabajo, porque toda esa información está almacenada en el inconsciente del individuo. E incluso la biodecodificación tiene técnicas que, si nosotros no encontramos la explicación o el conflicto programante en la etapa de gestación, entonces vamos a consultar lo que viene viviéndose en los ancestros. ¿Ya? Es así de potente esta herramienta. Eso tiene que ver con las constelaciones familiares también. Si alguien quiere investigar más, le, le repito, busque a Cristian Fleche en la web, busque um, eh, todo lo que tiene que ver con la decodificación de árbol genealógico, los estudios de distintos científicos de esta área que están ahí agrupados todos en la escuela de Cristian Fleche. ¿Qué tuvo que ver nuestra madre en el comportamiento, en el conflicto que hoy día tenemos y que nos hace subir de peso? Por ejemplo, si la mamá no estuvo presente. ¿Cuántos casos, cuántas familias hoy día se ve en que la mamá no está presente? En que la mamá ya, la, la bebé apenas se llora y ya está en una la cuna. entiende ese, ese ser, ese individuo, ese ser humano, ya de chiquitito está enfrentando conflictos. Si tiene hambre, no siempre va a ser atendida oportunamente. Por lo tanto, ya se puede gatillar un conflicto. Y esta persona, este niñito, este bebito, ya está sintiendo... A una madre ausente todo tiene explicación lo sabemos pero bueno ahí hay un tema eh, y eso puede generar un conflicto de abandono cada persona es diferente a algunas personas le puede afectar más a otras menos pero esto es le comento para que tenga una idea de que también esta etapa de la vida puede generar conflictos que después más adulto la persona va a enfrentarse con problemas de sobrepeso ya entonces otro de los conflictos es el llamado conflicto de silueta, que en el fondo viene a ser un subconflicto de los conflictos anteriores. Porque claro, si yo estoy enfrentando un conflicto de abandono y entonces eh, eh, de pronto me, me enfrento al espejo, ya la mujer sobre todo en esta sociedad está muy pendiente de la, de la forma física, entonces me puede generar un conflicto de silueta, porque los modelos que hay, los, modelos, los estereotipos de belleza, están dados por medios de comunicaciones que nos muestran a nosotros y sabemos modelos que son falsos ustedes la, las mujeres saben nosotros también los hombres sabemos que muchos de estos de estas bellezas que se ven en la televisión cuando tú las ves en cuerpo presente son unos palos son flacas o flacos flaquísimos y ellos tienen que hacer tremendo esfuerzo para mantener esa estética porque es la que se acepta socialmente entonces cuando nos vemos, vemos nuestra imagen y no nos gusta, entonces generamos un rechazo a esa imagen. Ese es el shock, generamos un rechazo a esa imagen de sobrepeso. Y, y esto siempre está relacionado pues a la imagen social que yo pienso que debería tener, pues un cuerpo bonito es el adecuado. Y entonces nosotros entramos a creer que no entramos en ese estereotipo social y nos sentimos de alguna manera rechazados, pero por nosotros mismos sentimos el rechazo desde nosotros claro, la gente te va a decir y yo ustedes saben que esto ocurre que te dicen, oh, pero que estás bien y la persona piensa para adentro y dice ¿cómo voy a estar bien si estoy hecha una vaca? claro, porque no le, no le cierra el pantalón pero eso no se ve, las personas cuando ven a la otra persona, no están apreciando su edad y pues, el conflicto está en el inconsciente de la persona o del sujeto que está enfrentando el conflicto entonces, como todo esto tiene una solución biológica ¿cuál es la solución biológica para protegerme es hacerme más fuerte para poder sobrevivir. Y como ya hemos dicho, la biología lo que busca es la solución más sencilla y más directa. Y en este caso, para protegernos, que es lo que hace el cuerpo, genera más peso. Por lo tanto, ahí estamos generando ahora un subconflicto dentro del primero. Porque es el primero donde estamos empezando a, a coger más peso, porque sería un conflicto de abandono. Y cuando no nos gustamos por estar de, con una silueta que no está dentro del estereotipo, nuestra imagen no corresponde a lo que creemos que debería ser, entonces generamos otro conflicto. Lo que hace la biocodificación emocional, por ejemplo, a partir de este conflicto, que la persona que está consultando se vio en el espejo y se sintió mal, lo que hacemos, lo que hacemos nosotros es ir a buscar el conflicto programante. Este es el aviso. Que está dando su cuerpo. Ese le llama el conflicto Diana. Entonces, vamos a buscar el conflicto programante y nos vamos a encontrar, por ejemplo, con que esta niña o este joven tiene un conflicto de abandono, de ello que se sintió fuera del clan o porque la mamá no le pudo dar pecho, no lo pudo proteger en su momento cuando era chiquitito. Y entonces generamos un segundo conflicto. Por eso yo les digo: no es trivial, no es tan simple mirar a alguien que está gordito y decir, ah, ya, porque esto es lo barato, pues esto es Ah, lo que pasa es que este tipo se siente abandonado. Ah, porque ella fue abandonada, por eso es gorda. No. No es tan <laughs> tan simple. Es, eso es una explicación simplona. Cada individuo, cada persona tiene una diferencia con respecto a la otra. ¿Cómo estamos de tiempo, Juan Carlos? Porque quiero meterme en otro tema después. Eh, tú me avisas por interno, por favor. Ahora, ¿cuál sería la solución para resolver este conflicto de autoaceptación? Es yo creo que ustedes ya lo están pensando es auto aceptarte y tal como eres porque nosotros sabemos que aunque hay una imagen social muchas veces sabemos que esa imagen de delgadez no es natural y nos están imponiendo los medios de comunicación a creer que es así, pero realmente no es una imagen real no es verdad que esa persona que está leyendo las noticias es tan guapa como se ve en la pantalla cuando usted le saca el filtro y la ve en la calle es una persona que yo la puedo soplar, soplar y se cae. Y eso es otro problema. Es una persona más débil. En cambio, nuestro inconsciente nos dice que yo para estar fuerte, ¿cómo tengo que estar? Gruesecito, gruesecita. para enfrentar cualquier riesgo, porque nuestro inconsciente sabe que para poder sobrevivir necesitamos ser más sólidos. Y eso es un conflicto emocional inconsciente. Nos genera el conflicto. Entonces, nosotros tenemos que auto aceptarnos, señora, amiga, Lolo, Lola, que está escuchando, mírate bien en el espejo y acéptate como eres. Ese eres tú. ¿ya? No eres, no eres, no tienes por qué tener esa silueta que te muestran, te hacen creer, ¿verdad?, que es la correcta. Eso lo hacen, ya Juan Carlos, lo hacen, te lo hacen creer para que tú consumas, para que tú compres, para que gastes en cosas que no te sirven. Porque a la larga o la corta, ¿cuánta gente haciendo dietas ridículas se ha enfermado o se ha muerto? Vamos a una pausa. Estamos en tu programa, saludablemente familiar, antes del tema que viene inmediatamente. Me preguntan, ¿qué relación tiene la obesidad con enfermedades de base en esta pandemia que se han visto afectadas y no reguladas por toda la comunidad? Me pregunta esto el señor eh, Juan Francisco González. Eh, ¿Qué importancia? ¿Por qué, qué, ¿Qué daño te causa a nivel celular, a nivel de... De, de célula a nivel de sistema circulatorio ¿por qué la gente se muere por obesidad? pregúntale Juan Carlos. Ahora sí, música. Cis Rodríguez. Te pregunto. I wonder. I wonder. How many times you've been ahead, and I wonder how many plans have gone bad? I wonder how many times you had sex, and I wonder do you know who'll be next? I wonder, I wonder, wonder I do. I wonder about the love you can't find, and I wonder about the loneliness that's mine. I wonder how much going have you got, and I wonder about your friends that are not. I wonder, I wonder, wonder I do. about the tears in children's eyes and i wonder about the soldier that dies i wonder will this hatred ever end i wonder and worry my friend i wonder i wonder wonder don't you i wonder how many times you've been hanging i wonder how many dreams have gone bad i wonder how many times you had sex and i wonder do you know who'll be next i wonder i wonder wonder i Ya estamos de regreso en tu programa Saludablemente Familiar. Visítanos en www.saludablementefamiliar.cl. Ahí estamos haciendo un esfuerzo enorme para tener la mayor cantidad de programas ya disponibles en esa página web. También puedes visitar, si colocas www.saludablementefamiliar en el buscador de Google, vas a encontrar todos los programas que hemos realizado en la plataforma de Google Podcasts, Amazon. Spotify y un montón de podcasts donde tenemos más de 47 mil visitas de gente que ha escuchado estos programas. Y yo les digo con mucho cariño y respeto que no puedo responder todas las consultas, pero agradezco sinceramente las visitas de un proyecto que se ha hecho con cariño y con amor infinito a la humanidad y a nuestros amigos auditores. Leonel, ya está de regreso con nosotros. De vuelta para hablarnos y responder la pregunta de nuestros auditores. Adelante, Leonel Alberto. Sí, mira, a propósito de lo que nos preguntaba el, este caballero que tiene nombre de un famoso pintor chileno, Juan Francisco González, eh, vamos a hablar eh, específicamente de la diabetes en un próximo programa, porque también hay conflictos emocionales y también hay, conf hay conflictos programantes y gatillantes que tienen que ver en el tema de la diabetes, ¿ok? Para podernos mantener ordenados, yo le pido paciencia. Eh, vamos a seguir hablando del tema del sobrepeso, porque los diabéticos también tienen este tema. ¿Ok? Y ahí también tienen que examinarse, acerca de si hay una autoaceptación, que era lo que estábamos conversando antes de irnos a la pausa. Entonces, eh, el primer paso para poder eh, detener este proceso de generación de grasa, porque no nos aceptamos por el conflicto de silueta, es aceptarse a uno mismo como uno es. Claro, esto no es tan simple. Ahí se requiere el apoyo terapéutico. En algunos casos, cuando esto no funciona. Hay otro conflicto, es el conflicto de identidad. Es no sentirse dentro de la familia, no sentirse identificado o reconocido. Y lo que intentamos de alguna forma es hacernos ver. ¿ah? Y por lo tanto, aumentamos el volumen. Hay un tema, ustedes van a decir, pero eso es absurdo. Recuerden, el inconsciente es biológico y lo que hace es generar la solución más directa, una solución biológica, no es un tema racional. Entonces, repito, el conflicto de identidad, no sentirnos dentro de la familia, no sentirse identificado o reconocido dentro de la familia y por lo tanto, para hacernos ver, nosotros nos aumentamos de tamaño. Necesitamos más volumen, más peso. Y por tanto, ese conflicto de identidad... En este conflicto de identidad lo que buscamos es el reconocimiento y para que nos vean y hacernos notar. Y para eso hacemos más peso. Y entonces ese sería un conflicto de sobrepeso o de obesidad. Otro aspecto que también deberíamos ver es en qué zona del cuerpo se acumula la grasa. Aquí hay varios temas. Yo no todos los voy a mencionar ahora porque pueden ser un poco impertinentes para ciertas personas, pero, pero sí, es importante ver en qué parte del cuerpo, en la que zona se acumula la grasa. Muchas veces también el conflicto tiene que ver con falta de calor emocional. Hay personas que le sobra el calor emocional, pero hay personas que sienten que les falta calor emocional. Entonces, las relaciones que yo genero, por ejemplo, son relaciones frías. Entonces, como son mis relaciones, son frías. Tengo que generar más grasa para así entonces generarme más calor. Eh, Deme un minuto, por favor, que está por aquí ya. Tengo una pequeña introducción, estoy listo. Ya. Entonces, ese conflicto es la falta de calor emocional, las relaciones que genero son frías, y por lo tanto, lo que la gente, eh, la gente que tiene sobrepeso, fíjense, se acalora muy fácilmente. ¿ya? Rápidamente sienten calor. Puede ser que ese conflicto, ese sobrepeso, esté relacionado con una necesidad de calor emocional, con esa necesidad de relaciones más cálidas. ¿Entendemos? Ya. Otro de los conflictos de obesidad y sobrepeso es el conflicto de tener que ser el pilar de la familia. Es el que todo se soporta a través de mí. Por lo tanto, tengo que ser fuerte, tengo que soportar tengo que aguantar toda esa carga familiar que yo llevo conmigo. Entonces, muchas personas hacen más grasa, por ejemplo, las espaldas, ¿ya? más fuerte, más sólida, o engrosan las piernas, pierden la, la diferencia cintura-cadera, muchas mujeres tienen que ser gruesa, porque ahí hay que ver si el conflicto es que ellas se sienten el pilar de la familia y por lo tanto el inconsciente lo que hace para poder aguantar toda esa carga, ahí genera un cuerpo más grueso. Hay un conflicto de desvalorización porque muchas veces me veo eh, solo, sola, yo siento que creo que no voy, fíjate, creo, creencia, creo que no voy a ser capaz. Entonces, de ahí, todas esas creencias de desvalorización. Y realmente, yo podría seguir mencionando muchos subconflictos relacionados con esta obesidad y sobrepeso, pero realmente lo que yo quería es contarles más o menos cuáles son las creencias que se generan a partir de los conflictos más destacados que nos hacen llegar a un estado de obesidad o acumulación de grasa que no queremos. Entonces, Juan Carlos, yo quiero dejar hasta aquí esto, yo ya les, les, les repito, yo hoy día les presenté los conflictos más importantes que dan origen a la obesidad o al sobrepeso. Eh, está el, el conflicto del abandono. ¿Verdad? Eh, está el conflicto de identidad, eh, de no ser reconocido del clan, está el conflicto de ser, tener que ser el pilar de la familia, o está también el conflicto de que, no, de que necesito calor porque no soy capaz de generar relaciones cálidas. Y eso es importante ver en qué zona del cuerpo generamos esa grasa. También puede ser que quiero, quiero hacerme ver por los hombres. Entonces me siento desvalorizada, siento que no atraigo la mirada de los hombres, por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo, incons mi inconsciente? ¿Qué es lo que hace? Generar, acumular gracia en aquellas partes que se necesita para que me miren. Entonces, claro, voy a tener más, eh, más, más delantera, ya, o más posadera, por así decir. De esa manera yo atraigo la mirada de los hombres. Pero repito, y aquí no se trata de ser... Eh, muy simplón con, con los con los comentarios porque nos falta que dice ah ya eso significa que todas las mujeres que son gordas tienen ese problema no no porque por eso quiero hacerme un espacio para contarles otras cosas más que también influyen a la hora de analizar por qué las personas tendemos a generar sobrepeso u obesidad no sé si Juan Carlos si tienes alguna pregunta por ahí o algo si no me voy a meter con un temita que siempre es recurrente en todas estas conversaciones que tiene que ver con eh, la ansiedad porque mucha gente dice: Mira, eso lo que pasa es que en la noche yo me pongo ansiosa, me pongo ansioso y voy al refrigerador a cada rato porque estoy nervioso, porque quiero comer. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Entonces, sí, yo quiero yo no si... Llegó una pregunta y tiene que ver con el refuerzo de qué es lo que causa finalmente la obesidad en el cuerpo humano, con la arteria, con las venas, y por qué la gente pues, se puede morir al tener hipertensión, que ah, sea un paro, etc. Eso es fantástico. Lo que pasa es que. Sí, como consecuencia de un sobrepeso, y por eso les digo, eh, esto es un acompañamiento que involucra muchas variables que hay que manejar. Yo le estoy mostrando la variable fundamental que es el conflicto emocional. Obviamente una persona con sobrepeso, su corazón requiere más esfuerzo, porque el corazón fue diseñado en el cuerpo cuando teníamos alrededor de 15, 17 años, cuando terminamos nuestro desarrollo ya por los 20 años, nosotros pesábamos, por ejemplo, eh, 55 kilos. Al correr del tiempo y con todos los conflictos que vamos viviendo, entonces el cuerpo cambia. Y el corazón que fue fabricado, que se adaptó para un cuerpo de 55 kilos, ahora tiene que bombear para 80. No es entonces trivial relajarse con el sobrepeso. Ah, no, lo que pasa es que yo soy gordita y me tienen que querer así nomás. Está bien, sí, es muy bueno que la quieran así nomás, si es gordita o es gordito. Pero aquí estamos hablando de salud. Aquí estamos hablando de seguridad. Por lo tanto, usted tiene que mirarlo con un poco más de responsabilidad. Y si tenemos un conflicto que no nos aceptamos o que nos desvalorizamos, trabajémoslo para poder ordenar nuestros procesos biológicos y bajar el peso. Porque, como decía Juan Carlos, y nos decía la pregunta que esa que había llegado, claro. Si nosotros necesitamos que la bomba cardíaca empuje la sangre a lugares más distantes donde la sangre fluye con más dificultad porque hay presión del peso, de la, el peso de la grasa sobre los órganos, hace que las venas requieran más esfuerzo. La vena y la arteria, cada vez que la sangre pasa por ella, la vena se expande y se contrae. Se expande y se contrae. A la larga, ese trabajo constante, si nosotros estamos además haciendo que circule. Por, la, por nuestras torrentes sanguíneos. Sustancias como por ejemplo alta, alto, alta concentración de triglicéridos, acumulaciones de colesterol, hace que las paredes internas de nuestras arterias y nuestras venas se vayan debilitando. Y entonces pueden aparecer eh, varices, porque si además tenemos una alimentación, y ese es un tema también que, que por eso yo hablo de la ansiedad. Si la alimentación no es una alimentación regulada, ordenada, o una alimentación consciente, nosotros vamos a empezar a perder ciertas sustancias importantes, como por ejemplo el colágeno. Y el colágeno, que forma parte de los tejidos, esos tejidos que no son músculos, al debilitarse, hace que esos tejidos se debiliten, hace que también los músculos y las paredes internas de nuestras venas y nuestras arterias se expandan, se, se, se expanden pero no se contraen como debieran. Por el, por, por el excesivo trabajo, entonces las venas se van dilatando y van entonces deformándose y dan origen a várices. Entonces, claro, usted dice, oiga, ¿me puede dar algo para las várices? Que tengo várices, se me ven tan feas. Claro, yo lo que le podría dar es una mordaza, no coma, pare de comer y le daría un libro. Póngase a leer, porque ese várice que usted tiene, y perdone que sea así de frío, usted lo tiene porque usted mismo lo ha fabricado. Porque usted está viviendo durante 10, 15, 20 años sin estar consciente de que tiene un cuerpo que lo necesita, que le da estabilidad, que le da muchas cosas y usted no lo cuida. Entonces, ahí tenemos un caso, por ejemplo, de los várices o tenemos un tema con la arteriosclerosis, por ejemplo. Al correr del tiempo, cuando pasan los años, la circulación venosa y, 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 y la circulación cerebral hace que eh, eh, las venas, producto de todo este proceso, se vayan endureciendo. Y por lo tanto, no hay una irrigación adecuada al cerebro y nuestros procesos mentales se ven deteriorados. Se empiezan a deteriorar de a poco. Ojo, siempre esto comienza de a poco. Claro, como nosotros estamos más preocupados de lo que está pasando en la televisión o lo que está pasando afuera y no de nosotros mismos, y ahí hay un tema que, que tiene que ver con la educación, como decía un auditor hace, rat hace rato que era Ezequiel. Eh, la educación que de, antiguamente había en los colegios, yo me acuerdo cuando era, yo era cabrito, hace en su tiempo, nosotros sabíamos que había ramos de economía doméstica, por ejemplo. Los ramos de biología eran más personalizados. Lo que yo aprendí, mucho de lo que yo aprendí de anatomía, lo aprendí en el colegio. Y eso me dio un, un soporte bueno a después. Yo soy ingeniero, soy del mundo de la ciencia, de la matemática, la física, la informática. Sin embargo, me pude meter e incursionar con mucha facilidad en el campo de la, de la biología. Porque todo lo que uno tiene que hacer después es enlazar estos conocimientos. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros no tenemos un proceso educativo que nos enseñe desde niños, incluso desde la casa, cómo comer. Como lo hicieron nuestros ancestros, nuestros antepasados, cuando vivíamos en otras condiciones hace unos 25.000 años, en, el, en la época antigua, en donde la comida que comíamos era sana, ¿no es cierto? Hoy día hemos aprendido y le enseñamos a los niños desde chiquitito a comer basura. Bebés de dos años tomando bebida gaseosa. ¿Para qué vamos a hablar de los celulares? Y hoy yo sé que esto es un conflicto transversal. Nos pasa a todos. Entonces, Va a haber una breve claro, pausa y estamos a Ya, dale, dale, dale. Así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú logras. Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás. Me te y casi que cambiarás por la aventura que tú sabrás. Más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo habrás. Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás. Será tu cárcel y nunca saldrás. Pero recuerda, nada es perfecto y tú lo obras. Más de mil cosas me tudes tendrás. Pero cariño sincero jamás. que te olvidaste? La, siéntela, compártela, una radio que comparte buena música, información, datos de actualidad, de todo, cultura y sobre todas las cosas, educación. No nos crea, investigue, analice, comente, reflexione. A ver, ¿de qué están hablando en la radio? Me interesó, lo voy a investigar. Bien, eso es lo que queremos. Saludablemente familiar, un espacio para reflexionar y pensar en ti, en tu salud, en tu proceso propio de salud. Volvemos al estudio 3 junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas. Adelante, Leonel. Bien, bien, gracias. Desde el estudio 3, entonces, Juan Carlos, ya hemos ido aumentando el número de estudios. Oye, ahora vamos a hablar de la ansiedad, porque este es un tema recurrente que está relacionando tanto las consecuencias, de los choques emocionales que nos generan ansiedad, como también, si no queremos meternos mucho en el inconsciente, un tema muy popular, muy común, que toda la gente dice que tiene es la ansiedad, más en esos tiempos. Pero hablemos acerca del origen de la ansiedad. Para tener ansiedad, para poder encontrar la explicación de la ansiedad, es tan simple como encontrar cuál es el pensamiento que hay detrás de la ansiedad. Estoy ansiosa, estoy ansioso. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que estás pensando? Eso es importante. Muchas veces este pensamiento viene a nuestra cabeza de una manera inconsciente. Es algo a lo que no queremos prestar, prestar atención. Y por tanto, como no queremos prestarle atención, nuestro cuerpo genera esa ansiedad. Es como si nuestro inconsciente nos tratara de decir que hay algo a lo que tenemos que prestar atención. Pues es importante el mindfulness, que, es el que hemos estado hablando, la atención consciente. En nuestro programa de la noche trabajamos eso también. Y eso también ayuda a mejorar la salud. Pero sigamos. La causa de la ansiedad tiene cierta relación con la depresión, ya que en la depresión, la atención de la persona está en el pasado. Y la persona que está con ansiedad tiene su atención puesta excesivamente en el futuro. Por eso hay una relación, cierta relación con la, con la depresión. Estar pendiente del pasado, no estar aquí en el presente ahora. Eh, entonces, sigamos. Cuando sentimos ansiedad es porque hemos dejado de vivir el momento presente. Y nos hemos proyectado excesivamente en nuestro futuro. Miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué vamos a ir a parar con todo lo que está pasando? ¿Quién va a ganar las elecciones? Todas esas cosas generan ansiedad. Y eso lo hacemos inconscientemente. Entonces, ¿es aquello que creemos que va a suceder o bien aquello que no queremos que suceda cuando vemos una amenaza o cuando vemos una situación que creemos que va a suceder? Y que no sabemos cómo evitarla, o incluso eh, puede ser lo contrario, que queremos que ocurra. Queremos que ocurra algo, queremos acelerar el proceso de algo. Entonces, ahí sentimos ansiedad, ya que nuestro inconsciente no diferencia entre aquello que estamos pensando, que estamos imaginando, no lo diferencia de aquello que realmente está sucediendo. Es otro importante tema que hay que ver con el inconsciente. Para el inconsciente, todo es real. Es decir, si usted se imagina que su pareja le está poniendo el gorro, su inconsciente, para él, eso es real. Entonces, la próxima vez que usted se enfrente con su pareja, ¿cierto? lo va a tratar como la R, porque su inconsciente le reconoció que esa persona le fue infiel. Y la persona puede haber estado trabajando hasta las 3, 4 de la mañana, ¿entiende? Pero el sujeto, el que tiene la ansiedad, imagi imaginó que estaba haciendo el infiel. Y por lo tanto su inconsciente lo tomó como real, porque para el inconsciente todo es real, y generó una respuesta de rechazo. Ojo con eso. Un tema muy frecuente en los fracasos de pareja. Si nosotros percibimos una amenaza o un determinado peligro, algo que nos inquieta o que no sabemos cómo afrontar, nuestro inconsciente va a desarrollar todas las acciones con todos sus recursos. Para enfrentar a esa situación, y por lo tanto, nos vamos a poner en una situación de estrés. Y cuando estamos en situación de estrés, nuestro cuerpo cambia. Y entonces, a propósito de esto, que es muy común que el caballero o la señora llega a las 4 de la mañana y encuentra a la pareja enrabiada. Claro, porque tiene la adrenalina full, porque está estresada, porque su inconsciente generó un, eh, reconoció como real un hecho que esa persona se imaginó. También tiene que ver esto, por ejemplo, con el miedo al bicho ya estornudaste inmediatamente entraste en shock porque tienes el bicho y corriste a hacerte un examen y dice que saliste positivo, por lo tanto tienes el bicho, pero no tienes ningún síntoma, no tienes el bicho, ¿entiende? Y la persona se enferma igual. Es importante manejar esto, por eso lo estoy contando ahora y forma parte de, de, de lo que hay que entregarle a las personas como conocimiento, como recurso para enfrentarse a estos conflictos en que la persona realiza comportamientos que no son buenos, ¿ya? comer demasiado, ser muy peleadora, muy peleador, ya ser muy timorato, etcétera. Entonces, cuando hay estrés, lo que el cuerpo genera, adrenalina, cortisol, nos cambia la presión arterial. Nos ponemos más pálido porque toda la sangre se va a los órganos y a los músculos. Encontramos entonces que al encontrar el pensamiento que nos genera la ansiedad y lo liberamos, es decir, nos soltamos, nos sentamos en el momento presente y entonces decidimos aceptar las cosas como están viniendo. En ese momento nosotros lo que hacemos es frenar la ansiedad, rendirnos a la realidad y adoptar una posición, una actitud de confiar en el proceso de la vida. Muchas veces sucede que las personas con, con, con ansiedad, por ejemplo, la sienten en el momento que van a dormir, cuando se van a acostar a dormir, en la noche entran en fase de ansiedad. Entonces, esto nos indica... Que Una persona no está consciente de dice oiga, sabe que en la noche no me puedo dormir porque no sé, me da vuelta en la cama para allá y para acá. ¿Qué es lo que sabe la persona que entiende este proceso? Es que esta persona está ansiosa, está prestándole atención a cosas que no son parte de la realidad actual. La realidad de esa persona es que está en su cama, que es de noche, que está calentito, que está calentita, que está segura y lo que tiene que hacer es dormir. Pero el inconsciente o se todo un proceso y entonces para el, proceso, para el inconsciente es real lo que va a pasar y empieza la persona como dicen en español acá en Chile, chiquillos, tengo amigos en Colombia que están escuchándome, ¿eh? mandar un saludo por ahí. Eh, generamos entonces este estrés y no nos podemos dormir. Así es que bueno, cuando estamos en la cama y estamos ansiosos, a partir de ahora haga lo siguiente. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué es lo que me tiene inquieto, inquieta? Ah, tal cosa. No lo había pensado. Pero si esto no es real, esto no ha ocurrido. Nadie sabe si va a ocurrir. Nadie sabe si va a haber un terremoto mañana. Nadie sabe si va a caer una bomba atómica sobre Nueva York. Nadie sabe eso. Entonces, ¿de qué me preocupa ahora? Buenas noches, los pastores y a dormir. Claro, es un tema. Hay que trabajar la mente, pero yo le digo, ponga atención. Muchas veces la causa de la ansiedad, entonces, está en un pensamiento que de manera inconsciente viene a nuestra cabeza, desarrolla todo un proceso biológico y entonces nos cambia el estado del cuerpo y perdemos el... Sueño y no podemos dormir, o bien nos no intentamos llenar de comida. Pero ojo, pongamos atención: ¿cuál es el tema que nos está preocupando y cuál es lo, qué, la, la indicación, cuál es el tip? Venga al momento presente, ubíquese en el momento que está, no tiene hambre, ¿verdad? El refrigerador está ahí, no tiene hambre, el problema no es que le vaya a faltar comida, el problema es otro, usted tiene miedo de algo, eh, tiene miedo, no sé, usted identifique eso trabájelo, relájese. En los programas de la noche, Salud y Espíritu, yo les he dado técnicas, tips de cómo meditar de una manera muy sencilla, muy breve, sin tanto, eh, tanta ceremonia, y que funciona bien. No sé, Juan Carlos, cómo estamos de tiempo ahí. Yo creo que ya me pasé de la una. Sí, no, estamos bastante bien. Eh, aquí en la comunidad dice, hay un señor, espérame, el nombre se llama Bernardita. Bernardita, Bernardita, Quiro me dice, mira Juanca, ¿qué es? Me, me gusta lo que habla el Señor, pero meditar, hay muchas formas de meditar, hay una sola, ¿y cómo te ayuda a reducir el deseo de poder comer en forma inconsciente? Porque es algo que me pasaba a mí. ¿Nos podría ayudar con eso? Mira, en los pocos minutos que me quedan, sí, eh, primero la meditación, hay distintas técnicas. Pero la meditación consiste fundamentalmente en estar en el momento presente. Meditar es concentrarse en el momento en que estamos acá, en uno, en la persona. Y quién eres tú, quién es la persona, esa decía es que está en este minuto respirando, en este minuto está en una posición tal, ¿verdad? Te miras, te miras a ti misma, te miras dónde está, dónde están puestos los pies, cómo estás vestida, ya de qué lado viene el viento, el sol, no sé eh, si vas en la micro. Tú simplemente te concentras en ti y comienzas a respirar de una manera consciente, ¿ya? Porque la mayoría, casi todo el día, nosotros respiramos sin darnos cuenta. Oye, ¿cómo estuviste respirando en la mañana? No tengo idea, pero respiré porque estoy vivo, ¿ya? Es un tema de venir al momento presente, básicamente meditar es eso. Y para llegar al momento presente, la técnica básica que te van a da dar en todas las disciplinas, en todos los lugares del mundo es concéntrate en la respiración. Vente al aquí y a la hora. Una respiración profunda, hacia el, llevando el aire lo más abajo que puedas, tómate cinco segundos, cinco segundos, cuenta uno, dos, tres, no lo vas a decir todo, cinco segundos. Después botas el aire en los mismos cinco segundos y eso lo haces unas cinco, seis, siete veces. Mientras estás haciendo ese proceso y ahí donde está la necesidad de poner al momento presente, tú empiezas a sentir, pensamientos, trae a tu casa pensamientos de primero que nada de, gra de gratitud, porque dígame, si no hay que darle gracias, estamos aquí todos vivos, uno escuchando la radio mientras cocina, otro está, no sé, por acostado no tengo idea, el otro está regando jardín no sé, alguien está queriendo cambiar la radio, no sé, qué. pero estamos todos aquí y ahora esto es lo importante, eh, en mi reloj son las tres y catorce ya me está dando un poco de hambre y lo que voy a hacer una vez que termine este programa, voy a cocinar algo que tengo que cocinar y me concentro ahora en mí. Y eso si lo haces durante cinco respiraciones o seis respiraciones, experimentas sentimientos de gratitud, luego sentimientos de compasión auténtica. Compasión, no sé, por lo que tú sientas que hay que sentir compasión. Y agradecimiento. En ese momento tu cerebro y tu inconsciente se concentran en el momento de aquí y ahora, recuperas la energía que estás perdiendo y puedes pararte una vez, después de esto, de una mejor manera. Hay más cosas que tú puedes hacer en este proceso, como por ejemplo, mandar energía o luz a aquellos órganos que te están fallando, a aquella parte que te está doliendo y hacerte terapia tú misma, tú mismo. Puedes incluso, y te lo doy firmado, hasta rejuvenecer. No te digo que a rejuvenecer 20 años, pero sí te vas a sentir más bien, tu va a poner más luzana, vas a tener más energía porque estás consciente de ti. Por eso hay que aprender a manejar las emociones. Identificar si estoy en un conflicto, no tragármelo, manejarlo, gestionar la emoción. Para eso hay procesos, hay, hay terapias, hay gente que te puede ayudar y también está la autoayuda, porque todo eso lo sabíamos hacer y lo perdimos. Cuando éramos bebés, cuando teníamos un año, dos años, lo sabíamos hacer. Después, el proceso educativo, la vida, no sé, la mala gestión de emociones nos llevó a lo que estamos pasando hoy día. Podemos recuperarlo, sí, es verdad. Podemos autosanarnos. ¿Me entienden lo importante que es saber esto, no? Se dan cuenta que usted no requiere de meterse químicos al cuerpo, porque en realidad lo tiene todo. Su cuerpo fabrica las sustancias, las hormonas necesarias para bajar y regular la presión. Su cuerpo fabrica a través de un proceso digestivo, las proteínas, las sustancias que su cuerpo y su suelo las requieren para mantenerse. Su cuerpo sabe votar lo que necesita usted, porque tiene órganos, tiene procesos biológicos que votan los desechos, los desechos de la alimentación, por ejemplo, a través de la orina, las heces fecales, la respiración, la mucosa, no sé. Todo eso lo hace su cuerpo solo. Tomemos conciencia de aquí y ahora, meditemos, concentrémonos en la respiración, agradezcamos a quien quiera que usted quiera, quiera agradecer, al concepto que usted tenga, ¿Ya? De gracias, experimente sentimientos de gratitud y de compasión y va a ver que se va a sentir mejor así. Ah, ¿Y esto cuánto le cuesta? ¿Sabe cuánto le cuesta algo que hoy día es lo más caro que hay? Tiempo. Y el tiempo lo administramos nosotros. Y el tiempo, como decía una amiga que quiero mucho, depende de las prioridades. Date prioridad a ti misma, a ti mismo. Concéntrate en ti, agradece y sé feliz. ¿Qué más, Juan Carlos? Muchas gracias Leonel Alberto Rojas, muchas gracias por este lindo programa, interesante para nuestra comunidad. Gracias. Chao, nos vemos. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.